tierra de lagos y volcanes, ubicada en medio del Istmo centroamericano. Es uno de los países más ricos en festividades religiosas. El mestizaje se descubre en cada expresión, en cada baile, fiesta, música. Es la identidad nicaragüense que se afirma en la cultura popular de nuestras fiestas patronales. Empezamos con la festividad dedicada a San Silvestre Papa, en el municipio de Catarina, departamento de Masaya. Se realiza el 1 de enero, que es la primera fiesta patronal del año. Una procesión solemne, acompañada con disfrazados al mejor estilo del trovejado. En este pueblo existe una tradición religiosa de hace muchos años, desde que se celebra la festividad de San Silvestre Papa en Catarina. Es una festividad que reúne a los fieles, devotos, promesantes, en una actividad muy solemne, cristiana, popular, que es una festividad sana y muy importante que la celebra toda la población de Catarina desde hace muchos años. Diriamba es tierra de dirianos, ubicada a 45 kilómetros al sur de Managua. Esta ciudad es cuna de tres grandes bailes del folclore nicaragüense: el huehuense o macho ratón, el toro huaco y el gigante. Tienen más de 3 siglos de existencia, sobreviviendo al embate del tiempo. Cada generación de bailantes es heredera de esta rica tradición.
estamos en el límite entre La Concepción y San Marcos. En este lugar se da el encuentro de dos imágenes religiosas: la Virgen Morena de Montserrat, patrona de La Concepción, y San Marcos, patrono de la ciudad de San Marcos. Cada imagen es acompañada por sus feligreses. Es decir, yo creo que es parte de lo que nos legaron y nos dejaron los españoles, porque antes, de un pueblo a otro pueblo, no se podía llegar a bien amistad, y estos encuentros, que son tradicionales, donde se han involucrado las fiestas patronales de pueblo a pueblo, pues ha sido un enlace de hermandad, de amistad, de amor, donde va por delante la espiritualidad, después sigue lo cultural, lo deportivo, lo social, y eso ha hecho engrandecer a nuestras festividades patronales en todos los lugares. Algunos disfrazados pagan su promesa bailándoles a las imágenes. La peregrinación de las carretas a Popoyuapa. Esta tradición viajera tiene unos 100 años. Solo se da en este lugar por donde hoy caminamos, Popoyuapa, departamento de Rivas. Es impresionante ver a los peregrinos agrupados en las carretas entoldadas. Viajan con todos los preparativos suficientes para aguantar la gira. Encima de la tolda van animales que más tarde se convertirán en alimentos para la familia viajera. Mi madre tenía esa tradición y yo la sigo cumpliendo, y porque cada minuto que vivo, lo vivo por el Señor, es un testimonio que puedo dar. Vernos todos aquí reunidos en paz y en amor, y no pasar ante el prójimo como pasar por un monte árido, dándole nuestro corazón. ¡Viva Popoyuapa! ¡Viva Jesús del Rescate! De la cruz la celebran los masayas tanto en la laguna como en la boquita. La existencia jurídica de este municipio se inició el 1 de enero de 1855. El día que visitamos La Libertad, celebraban a la Virgen de la Luz, patrona del municipio. Apenas iniciaba el recorrido. Algunas casas de tejas y arcos forman parte del patrimonio del municipio. Pero sin dudas, una de las actividades principales de los liberteños es el Día de la Virgen de la Luz. Este día está dedicado a la patrona. Vimos a la población bailar en pequeños círculos. Van los promesantes con los ojos cubiertos y descalzos.
También están los disfrazados, que constituyen los bailes folclóricos. Procesión antigua. ¿Y usted salía en esas procesiones antiguas? Ah, sí, y me di cuero. Y me puedo dar hasta la vez. Este pueblo no acostumbra las corridas de toros. Las han sustituido por otra tradición, extraña y significativa, cargada de sentimientos religiosos, que llega a causar en el visitante una mezcla de emoción y tensión a la vez. Son los negros promesantes, que pelean en duelo en plena calle. Utilizan espadas de madera, hechas en forma tal que solo ellos dominan este arte. La madera puede ser del árbol llamado quitacalzón, papamiel y mamón. Aquí está el duelo, y frente al propio arco de la iglesia. Y tengo ese devoto de San Pedro en 1900, no le doy el contenido porque, no sé, mis abuelos, mis bisabuelos, pero nosotros hemos venido haciendo esto históricamente por este 29 día de San Pedro. Y estamos para seguir haciéndola la generación nueva que viene, porque hay un poco de muchachos que están empezando a jugar a esta estilla, le llamamos nosotros, y seguiremos luchando con esta estilla, dándole un don de confianza al nombre de San Pedro.